Veremos ahora tres funciones, promedio, max y min. En el siguiente ejemplo, tenemos una serie de ventas de café, los vendedores y los meses con la cantidad que vendieron cada uno de ellos. En principio me interesa hacer una suma del total de lo vendido por cada uno de los vendedores. Entonces voy a hacer en el 3 igual suma, abro paréntesis y elegir el rango, en este caso, para el primer vendedor que es Julio. Cierro paréntesis y presiono Enter. Para sacar el total de Pedro, María, Julieta y los siguientes, no voy a calcularlo otra vez, sino que voy a hacer clic en la celda E3 y voy a rellenar para que me los calcule automáticamente al resto de los vendedores. Bien, si hago clic en cualquiera de ellos, veo como la barra de fórmulas, el rango se ha ido moviendo, es decir, se ha hecho relativo para calcular correctamente el de cada vendedor. Con escape, cancelo la edición de la fórmula. Bien, ahora veremos cómo calcular un promedio, el máximo y el mínimo de las ventas de enero, de febrero y de marzo. Me voy a parar en la celda B13, voy a hacer igual, voy a escribir igual y voy a utilizar la fórmula, la función promedio. Abro paréntesis y elijo todo el rango de las ventas de enero. Cierro paréntesis, presiono Enter y me calculo el promedio de las ventas de enero. Para calcular la de febrero y marzo, hago clic en la de enero y otra vez relleno, pero esta vez hacia la derecha. Y me calcula el promedio de cada mes. Para sacar el máximo del mes, es decir, cuál fue la venta máxima de todos los vendedores, voy a hacer igual, max, abro paréntesis y selecciono otra vez el rango de enero. Cierro paréntesis y obtengo el resultado máximo de este rango, que es 210, que es el último. Otra vez hago clic en B14 y relleno hacia la derecha para calcular el máximo de los restos de los meses. Y por último, hago lo mismo para el mínimo. La función en este caso es la función min. Bien, abro paréntesis y selecciono otra vez el rango hasta aquí, hasta la celda B12. Tengo que tener cuidado de cuando selecciono rangos no incorporar las cuentas que hice anteriormente. O sea, hacerlo siempre hasta la fila 12 en este caso. Cierro paréntesis, presiono Enter y también vuelvo a rellenar esta función min hacia la derecha. Aquí me quedan entonces los promedios con la función promedio, los máximos con la función max y los mínimos con la función min. Cada uno de estos tres lo he hecho para el mes de enero y he rellenado para el resto de los meses.